Monseñor Jesús Delgado ha sido suspendido de todas sus funciones sacerdotales, pastorales y administrativas porque se ha recibido una denuncia de abuso sexual de menores en su contra. La Iglesia Católica ha dado la cara y ha enfrentado el escándalo que ha generado las acusaciones de abuso de menores contra uno de sus miembros. El acusado es el vicario general de la Arquidiócesis de San Salvador, párroco de la Iglesia San José de la Montaña y postulador diocesano de las causas. Es Monseñor Jesús Delgado Acevedo, quien habría abusado a lo largo de 8 años de una menor. Lamentamos profundamente estos hechos. Pedimos perdón a la víctima y a la sociedad. Nuestra arquidiócesis no va a encubrir ningún caso de abuso de menores. Al contrario, estará siempre en favor de la justicia y la verdad y en defensa de los niños. Tras las reveladoras declaraciones de la secretaria de Inclusión Social, Wanda Pignato, representantes de la Iglesia Católica salieron al paso y lo primero que señalaron es que no van a encubrir este tipo de acciones. Esta es la primera vez que un miembro de la Iglesia Católica salvadoreña es acusado de pedofilia. Tampoco es que habrá que satanizar toda la vida de la Iglesia. Hay casos, indudablemente que los habrá, pero sobre todo tenemos que entrar en oración y en conversión nosotros. Los escándalos de abuso sexual han sacudido a la Iglesia en diferentes partes del mundo. El padre Edwin Enríquez acepta que es un duro golpe para la fe católica. Es lamentable y penoso, y en este caso también para nosotros. No desearíamos que hubiese pasado, por supuesto. El caso fue conocido el 12 de noviembre, según Monseñor Urrutia, y de inmediato inició una investigación. Monseñor Jesús Delgado habría aceptado las acusaciones y por ahora está en una casa de oración mientras se define cuál será su futuro. Y él está dispuesto a reunirse con la víctima para pedir perdón también. ¿Incluso ha aceptado? Desde luego. Este escándalo surge en medio de fuertes declaraciones del Papa Francisco, quien condenó la pedofilia y pidió perdón a las víctimas. En El Salvador, los hechos sucedieron supuestamente cuando la joven tenía 9 años y el abuso se prolongó hasta la edad de 17. Ahora, con 42 años de edad, la mujer revela lo que vivió en su niñez. No hay otra víctima, solo hay una. Esto aconteció en los días en que nos estábamos yendo para Roma y en ese sentido, pues, dejaron que continuáramos todos el viaje a Roma. Pero al nomás venir, el jueves 12, ya se tomó cartas en el asunto. El domingo, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, revelará detalles sobre este caso que marca un antes y un después para la Iglesia Católica en el país y que podría ser la ventana para otras denuncias en donde estén involucrados líderes religiosos. El proceso canónico en contra del sacerdote será abierto hasta que se compruebe con certeza el delito, aclara Urrutia. Además, la causa de Monseñor Romero y Rutilio Grande no se verán afectadas pese a que uno de sus postulantes es el señalado. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.